recopile datos y analícelo tanto en el plano grupal como individual. También presente la forma en que se va a trabajar la oportunidad y busque un compromiso del auspiciador para implantar la misma. Una vez implantada la solución, reflexione y haga una sesión de debriefing o de recomendación o retrocomunicación. Aquí lo importante es que las personas tengan la oportunidad de practicar en un proyecto que sea real y que puedan someterse al proceso de trabajar en conjunto y puedan aprender del mismo. Una de las técnicas que se utiliza para mejoramiento de procesos en estos tiempos es el de Six Sigma y el adiestramiento de cinta negra. Este involucra principios de aprendizaje en acción, adiestra a las personas en cómo resolver problemas, recoger datos, analizarlos estadísticamente y reducir defectos y costos. La meta es que por cada 1,000,000 de productos o servicios provistos, solamente 34 sean defectuosos y se toman adiestramientos en lo que se conoce como cinta verde, cinta negra y Master Black Belt. Esto es una técnica para también mejorar la calidad en el servicio, la calidad en la producción y todo. Lo que se busca es reducir la variación y maximizar la calidad.